Guillermo, la verdad que un verdadero placer estar haciendo la cobertura de estos autos clásicos del rally acá en Mina Clavero. Y bueno, cuéntame un poquito, Guillermo, arriba de qué auto estamos. Estamos con un Renault 18, de la réplica del auto que ganó el campeonato mundial en el año 84 de Recal, el número 10. El número 10, así que bueno, un auto súper histórico. Acá tenemos la revista original del día que ganó. Mirá vos. No, la verdad que impresionante poder estar haciendo esta cobertura para todos ustedes. Y bueno, nada, seguimos generando contenido para Rally, para De Buena Fe. Y bueno, muchas gracias, Guillermo, por la buena onda. Gracias. Dale, ahí la seguimos. Que este homenaje a Jorge Recalde, lo máximo que tuvimos en rally en la Argentina, es un honor poder estar. Y bueno, hemos hecho algunas réplicas en honor a él. El equipo oficial, tenemos la suerte de que está Alejandro Moroni con el auto original, y después nos hemos tomado el atrevimiento de hacer una réplica del de Recalde y una réplica del de Soto para tratar de poder acomodar los tres autos del equipo oficial. Totalmente. Qué bueno que estén activando con esto de las réplicas. Hace mucho que se dedica a esto. Y hace cerca de 2 años que nos pusimos de lleno. Un vicio que tenemos, el vicio de los fierros, del automovilismo. Sí. Y ahora pudimos adelantarnos a eso. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Un gustazo. Bueno, sos parte también de esta caravana en homenaje a Recalde. Comentame tus sensaciones, ¿cómo la estás pasando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? Bien, la verdad, un placer, muy bueno. Muy buena la convocatoria de autos. La verdad que excelentes. Cómo están los autos preparados. Muy lindo el recorrido que estuvimos haciendo por las altas cumbres. Estuvimos sacando fotos ahí, la verdad que en los paisajes espectaculares. Nosotros venimos de Buenos Aires. Así que para nosotros esto es un privilegio. Un privilegio, un gusto y la verdad que otra cosa totalmente distinto, desenchufarnos, pasarla bien y disfrutar de los fierros, que es lo que nos gusta, ¿no? Totalmente, bueno, veníamos del llano, del Marisierra, del Bonaerense, de todos esos lugares. Sí, y justo coordinamos acá y coincidimos. Y bueno, nada, esto es otra cosa, es diversión, es estar en la leyenda, ¿no? En donde sucedió todo, la magia del rally, ¿no? Sí, los comienzos. Sí, tal cual. Y allá hay otra cosa, son otro tipo de autos. Muy divertido, es como dijiste recién vos, es llano, sí. Va muy fuerte, pero estos son clásicos, también tienen su particularidad y la verdad que bien, disfrutándolo también paralelamente. Si Dios quiere, el viernes que viene tenemos Mar y Sierra de vuelta. Bien ahí. Y ahí vamos a estar largando, si Dios quiere, haciendo la rampa. Y van a hacer un especial en el Torreón del Monje. Sí, vi que van para Mar del Plata. Sí. Qué bueno. El Mar y Sierra va a Mar del Plata por primera vez después de 20 y pico de años. Y la verdad que la organización nos deja largar primeros con qué las bueno. leyendas. Mandamos un saludo a Alejandro Flores también, que sí, va a ver sí, esto sí, seguramente. Sí, él es el que nos deja dar la vuelta. Qué bueno. Con cuidado, damos la vuelta, presentamos lo que son las leyendas, representamos en aquella zona de las leyendas también, ya que la mayoría están acá. Sí, sí. Así que bien, divirtiéndonos y armando más autos para seguir yendo a los eventos con más gente y otro tipo de autos también, ¿no? Y bueno, en las redes sociales, ¿dónde te podemos seguir para ver tus trabajos? Y mira, acá lo tengo. Ahí está, bien ahí. Rally Legend Works. Bien. Y en Facebook y en Instagram, rally.legend.works. Ahí van a ver todos los autos que estamos armando, que armamos, los procesos y los que estamos terminando. SF Comunicaciones, Sociedad Anónima, agente oficial Claro Argentina, Avenida Merlacino 515, Arrecifes. PUC Seguridad, Extrema Seguridad, Calle Quito,
número 4241, Capital Federal. Teléfono 011-2439-0577. Gente fanática del rally, loco. Dale, no, papá, dale, que ahí seguimos. Chao, gente. Hola. Saludito para la gente. Vamos, vamos. Vamos a disfrutar. A disfrutar. Eso. Estamos haciendo lo que es el reconocimiento de esta pequeña hoja de ruta que está armando la gente del municipio de Minas Clavero. Y bueno, estamos siguiendo la caravana. ¿Cómo la viene pasando, Alfredo? Espectacular. Qué bueno. Espectacular. La verdad que el día acompaña todo, ¿no? El día los acompañó, amigos. Sí, sí, sí. Estuvo medio complicado para mí en el inicio. ¿Sí? Sí, tuve un problema que se me rompió la caja ayer cuando venía a Carlos Paz. Mirá vos. Así que, bueno, al taller, a sacarle la caja. Estuve trabajando hasta las 4 de la mañana. Bien. Pero acá está el acto en marcha. Estamos acá, está en carrera, como se dice, y bueno, es así, es parte de ese sacrificio y esfuerzo que hay que quedar en último momento, pero bueno, acá estamos. Es parte del vicio, del vicio sano. Totalmente. Que tenemos lo que nos gustan los fierros. Totalmente. Dale, bueno, seguimos mostrando un poquito. Seguinos en Instagram como @lg.herramientas para más info. Te esperamos en nuestra nueva oficina para tu mejor atención. Comunicate con nosotros al 1536 48 29 12 o escribinos por WhatsApp.
Leyendas del Rally nace en el año 2016 y agrupa a fanáticos del rally, a corredores de otra época, a navegantes de otra época, a fanáticos con autos originales que participaron en competencia. Hoy estamos reunidos en Mina Clavero en un evento conjunto entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la Municipalidad de Mina Clavero y la Fundación Jorge Recalde. Entre los tres estamos rindiendo homenaje justamente a Jorge Recalde, que hoy estamos aquí, ¿no?, en la cuadra de la casa de Jorge y con todos los autos que de alguna manera representan su historia. Nosotros estamos en Instagram, Leyendas del Rally, y también en Facebook, donde también compartimos publicaciones vinculadas al rally y a la historia. Empecé con toda esta movida, en realidad primero con autos deportivos de GT, con el grupo TMC en Buenos Aires, que son todos autos deportivos multimarca, y después empecé con Leyendas del Rally. Yo tenía un Lancia, que ahora estoy armando bien de rally, que es motor 2000, el mismo que tiene el Abarth 131, y lo tengo allá, no pude traer ese. Uh-huh. Y bueno, vine con el Tuscany, que el Tuscany es un intermedio entre el Hyundai Tiburón y el Genesis, diseñado por Pininfarina, con motor V6 2.7, y este fue usado en 2008 en el Rally América, que corrió también Ken Block y otros en Estados Unidos. Un placer conocerte, Matt, y bueno, estar acompañándolos en toda esta caravana. Ahí estuvimos con los muchachos también. Así que bueno, un verdadero placer conocerte. Y bueno, estas cosas tiene el rally, ¿no? Se arman la familia, los amigos, y bueno, es parte de todo esto. Y lo bueno es conocer mucha gente también fanática, que le guste, que le dé para adelante. Y bueno, todos los que quieran seguir, sigan a Leyendas del Rally, a Man de Goz, obviamente a tu página. Gracias, y nos vemos el año que viene, que estamos recalientes, que no se va a hacer rally en Argentina, sí, pero igual vamos a seguir haciendo cosas con Leyenda. Esperemos que el próximo se haga el rally acá y estemos ahí dándole también a full. Totalmente, así que bueno, van a aparecer tus redes sociales para que la gente te siga, y bueno, un placer, hermano, conocerte, y bueno, dale, que falta la última parte. Dale. Chao, chicos.